buenos días a todos. Un agradecimiento al presidente de la Academia Nacional de Educación Médica, doctor Francisco González, al presidente saliente, doctor Alberto Lipschitz, a todos los integrantes de esa mesa directiva, al Hospital General, a las autoridades de la SINSAE, a nombre de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, por la invitación a esta participación. La información que les traigo es basta, pero les voy a dar exclusivamente de cada diapositiva los puntos nodales. Es información que creemos que es muy valiosa y que sin duda el que forme parte de las memorias de este evento pues coadyuvará a que todos se hagan dueños de ella. Bien, así está organizada la charla. Y miren, en los últimos 20 años hemos construido un discurso en el que el esfuerzo fundamental ha sido vincular de manera armoniosa y congruente los procesos educativos con el ejercicio profesional. La formación de los recursos, el desarrollo de los recursos humanos es un continuo. Nos formamos y nos reconformamos todo el tiempo. Y para dar la evidencia de que los servicios que se prestan por el personal de salud son siempre actualizados, son siempre de calidad, se han ido construyendo toda una serie de referentes, de instancias, de instituciones, inclusive consejos, academias, que se van encargando de hacer los procesos de evaluación, acreditación, certificación, otorgamiento de estímulos, se han generado estándares. Las normas, ha sido muy difícil su establecimiento y tal vez más difícil su actualización, pero tenemos normas sustantivas que han sido, al final de cuentas, buenos referentes. Los procesos de licenciamiento, por un lado, y los de reconocimiento, por otro, entre pares, también son elementos que van fortaleciendo las garantías de calidad de la atención. Y todo esto basado en competencias. Tanto la capacitación, que se da por ley, por obligación, como la educación continua, que es toda una serie de esfuerzos que viene realizando el sector salud de manera prácticamente voluntaria y que es una de las grandes fortalezas de la formación, sobre todo en el campo médico, van, como les decía ya, reconfigurando al personal de salud de manera continua. No nos podemos detener, la ciencia y la tecnología nos obligan a ir reconfigurándonos y con ello las reglamentaciones, los códigos de ética que al final del camino nos dan la seguridad de la calidad en los recursos humanos y con ello de los servicios. ¿En dónde está posicionado el personal médico? No somos los únicos, hay más de 30 carreras afines a la atención médica y muchas más de ellas relacionadas con el control y el fomento sanitario. Tenemos personal en los servicios de salud que viene desde la habilitación, la capacitación a niveles, sobre todo en las entidades federativas, en los lugares más alejados, personal comunitario, personal auxiliar, todas estas modalidades de nivel técnico. Los que ya van en el posbachillerato hasta llegar a la licenciatura y de aquí a los posgrados. En el campo de las especialidades tenemos especialidades de entrada directa, como ustedes lo saben, y de entrada indirecta, pero al final del camino todos estos son especialistas, aunque algunos hoy por hoy tienen dos especialidades. De las especialidades de entrada indirecta tenemos las que duran 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y dentro de estas mismas tenemos el mismo curso que puede durar aquí 3 años, aquí 4 años, o este curso 4 años y aquí y en otra universidad 5 años. De las especialidades de entrada indirecta suceden cosas similares y hoy por hoy tenemos todo el campo de la alta especialidad. En el modelo de atención, los hospitales generales en su mayoría realmente son hospitales de especialidades, salvo en las zonas retiradas que son pequeñas unidades de 15, 20, a lo sumo 30 camas, el esquema de operación a través de las troncales, urgencias y anestesia está prácticamente reducido a esos ámbitos más pequeños, a esas localidades más alejadas. Si vemos al final de cuentas también en el esquema de residencias médicas, cómo podemos traslapar
o duplicar los procesos de formación, pues esto nos va dando también un alargamiento de la formación. En lo que se refiere a maestrías y doctorados, pues bueno, aquí pues este campo del posgrado ha estado muy minimizado. No hemos podido atraer y retener a los estudiantes como quisiéramos, y creo que han sido muchos los esfuerzos, tenemos que pensar otra cosa. Los cursos de alta especialidad es una situación también que tenemos que revisar, son casi 270 cursos de alta especialidad, y la mayoría duran entre 1 y 2 años, y en prácticamente en todos los casos profesiones está otorgando cédulas profesionales. También tenemos que compartir el espacio con las medicinas complementarias, que también se están haciendo esfuerzos por profesionalizarlas. En el campo normativo, pues tenemos también fortalezas muy importantes. Lo veíamos en un evento que tuvimos en Paraguay, donde nos encontramos para revisar los sistemas de residencias de 17 países, que bueno, en muchos de ellos no tienen ni siquiera bien definido qué es un residente. La Ley Federal del Trabajo lo define muy claramente, y la verdad es que es muy afortunado que desde ese nivel legislativo esté asociado al componente educativo. Un residente que no está llevando un curso de posgrado no es tal. La rectoría recae obviamente en la Secretaría de Salud, y eso lo reitera la norma 090. También reitera que es una prioridad para el sistema la formación de especialistas, y asimismo ratifica que por acuerdo decreto presidencial, la CIFRUS, que fue creada así, señala que a través de su comité de posgrado y educación continua coordina todo lo relativo a la formación de médicos especialistas. Esta es una labor muy importante que ha venido ya reenfocando nuevamente en los últimos 3 años el CEPEC. Y bueno, también nos redefine qué es el Sistema Nacional de Residencias. Estas son las instituciones que forman parte del CEPEC. De la misma manera que la Comisión Interinstitucional es copresidida por los 2 secretarios de Salud y Educación, cada uno de los comités es copresidido, en este caso por el Director General de Calidad y Educación, el doctor Francisco Hernández Torres, por un lado, y por la doctora Sonia Reynaga Obregón, que es la Directora General de Educación Superior Universitaria. No es un organismo aparte, es una mesa de trabajo en donde confluyen de manera formal y oficial las instituciones que en ella deben participar para el logro de los objetivos, en este caso del posgrado y la educación continua. Participan instituciones de salud, participan instituciones académicas que son en esencia representaciones regionales de ANUYES. No se invitan a universidades. ANUYES nos dice cuál es la universidad que, dependiendo de sus regiones, va a representarla en cada una de los comités. Obviamente las academias, y desde hace apenas unos 10 años, ANFEM y FIMPES. La vía de entrada al Sistema Nacional de Residencias es el Examen Nacional para Aspirantes de Residencias, y esta es en síntesis la plataforma que hemos configurado para su aplicación en formato electrónico, y que pues bueno, ha sido también un trabajo colaborativo de todas las instituciones que forman parte del CEPEC. El examen se aplica de manera versionada, no es un examen que se aplica en condiciones ideales como se hizo en tantos años, que es el mismo instrumento para todos los sustentantes. Entonces, este ha sido un gran reto porque tenemos que buscar la nivelación del grado de dificultad de los exámenes, lo cual afortunadamente se ha logrado. Sin embargo, tenemos que hacer 4 versiones de exámenes para ubicar en 4 días diferentes a los aspirantes. De tal manera que hasta ahorita tenemos 11 sedes de aplicación y hasta 8 entidades federativas nos hemos ampliado. Y vean ustedes cómo el 25% de los sustentantes provienen de escuelas del Distrito Federal, el 25% de Puebla, Michoacán y Jalisco, el otro 25% de estas 7 entidades federativas, y todas las demás producen el resto de los médicos. Todos esos médicos
¿A qué aspiran? Hablamos mucho de la prevención, hablamos mucho de la atención primaria, hablamos de las maestrías y los doctorados, pero la realidad es que durante la formación en la licenciatura, de alguna manera, hacemos que prácticamente todos los egresados de la licenciatura aspiren a una residencia. Entonces, ellos tienen la libertad de escoger desde hace 3 años una especialidad y una segunda opción dentro de un bloque. Estos bloques están asociados basados en competencias, es decir, está el bloque de cirugías, el bloque de las medicinas hospitalarias, el bloque de las clínicas diagnósticas y terapéuticas y el bloque de las especialidades enfocadas a la atención al riesgo, así las denominamos en el CEPEC. Pero vean ustedes cómo la mayor parte de los muchachos se inscriben pretenden obtener un lugar en estas dos, que son las residencias, digamos, clásicas, más las clínicas diagnósticas, pues son el 88% los que aspiran a continuar el resto de su vida en un hospital. Es decir, más enfocados a la atención al daño que a la prevención o a la atención al riesgo. Y de estos que están aquí, prácticamente entre el 9 y el 10% son medicina familiar. De la segunda opción, pensábamos que no iban a rechazar más del 5% y la realidad es que rechazan el 14%. Ahora, ¿cómo podemos ver, si tomamos la primera opción de especialidad que escogen los muchachos y la oferta que tenemos de plazas, vean ustedes cuál es la diferencia, ¿no? La verdad es que hay una diferencia importante entre lo que ellos aspiran y los lugares que realmente existen. Esto es algo que, pues bueno, se los ponemos en la página, los conminamos a que lo tomen en cuenta, que chequen cuál fue su trayectoria académica antes de decidir, pero pues bueno, de todas maneras, así es como ellos toman sus decisiones. En cuanto al total de las plazas que se han venido concursando en los últimos años, pues bueno, son un promedio de 6,000. En los últimos 3 años, en el 2008, empezamos a identificar que quedaban un número importante de vacantes, por un lado. Y por otro, teníamos una observación de auditoría de que no había un control y una transparencia en la asignación de las plazas de R1, las que se habían concursado en el examen. Entonces, en este primer año, se hizo un acuerdo en el CEPEC de volver a concursar las vacantes. Y bueno, de ahí empezamos a hacer un análisis más exhaustivo, se hizo un sistema de información, un sistema informático que administran con claves los que ofertan las plazas y entre todos van viendo cómo concursan los muchachos en la primera, segunda y tercera vuelta, precisamente para que ya los muchachos no estén apartando campos clínicos y luego dejándolos vacantes, por un lado, y también que las instituciones de salud no tengan listas de esperas y luego le estén sacando a médicos ya asignados a otras instituciones. Y van a ver la importancia, algunos de los puntos de la importancia de todo esto. Esta situación nos llevó a procesos extraordinarios de selección. Ya para el 2009 el dato fue mucho más sólido, en promedio el 5% no toman las plazas por diversas razones, y esto ocasiona vacantes importantes en los servicios de salud. Entonces, hemos tenido aproximadamente unos 300 a 350 más médicos seleccionados y hemos ofertado, entre ampliación y vacantes, 500 plazas también en promedio. El proceso de selección no basta, pues primero hay que inscribirse, luego hay que aplicar el examen, no todos los que se inscriben sustentan, aunque hayan pagado. Luego ser seleccionado, pero después dice la norma, tienes que pasar por la evaluación interna de las sedes. Y esto es algo que también hemos reforzado mucho, porque el examen no lo dice todo. Y el derecho del titular a decidir con quién va a convivir 3, 4, 5, 6 años y compartir el ejercicio profesional, su responsabilidad de formar otro recurso humano y hasta su vida personal, es algo que hemos ido, insisto, tratando de fortalecer. Y luego viene la asignación, la inscripción, y entonces sí, ya podemos decir que ingresó un residente. Aquí también es importante que afinen sus procesos de evaluación internas, porque hay quienes lo hacen de manera muy anticipada y de todas maneras tienen deserción de residentes.
La norma ha sido una fortaleza. Sin embargo, no se desarrollaron algunos lineamientos específicos para su operación, entonces hay ahí algunas interpretaciones variopintas, pero de cualquier manera nos ha permitido tener una cohesión a nivel sectorial. Lleva 18 años sin actualizar, ya ha habido diversos intentos de actualización, pero no se han podido rebasar las fortalezas de la original, por un lado, y actualmente estamos ya en vías de generar, creemos, un nuevo acuerdo para actualizarla. En cuanto al sistema de residencias, pues bueno, las instituciones educativas hay una diversidad. Hay casi 120 escuelas de medicina registradas en la SEP, ya caminando más de 93, egresando estudiantes 80 y que otorgan avales de residencia 50, de las cuales más de la mitad solo otorgan un aval. Entonces, sin embargo, no todas las escuelas las invierten en un departamento de posgrado, en hacer supervisión, en los viáticos, en toda la gente de calidad que debe formar parte de estas unidades de posgrado. Entonces, aquí también habría que poner pues las características de las escuelas que debieran formar parte o que tuvieran ingreso al sistema de residencias. Las sedes también hay diversidad de perfiles, en algunos casos hay poco cuidado en la calidad académica y en el trato de los residentes. Esto es algo que en todo el país, todas las instituciones de salud han tratado de mitigar y de solventar y de resolver, pero todavía tenemos muy malas prácticas en este sentido. El sistema de información, les decía yo, lo que es el R1 está bien transparentado, ya estamos precisamente por cerrar y consolidar precisamente para publicar los que están adentro en el proceso de selección, y tanto ordinarios como extraordinarios. Están publicados los folios cancelados también, es decir, esas personas por ningún motivo deben de estar adentro del sistema de residencias. Hay una movilidad, y estamos precisamente uniendo esfuerzos con el IMSS, con el ISSSTE y demás, y con las privadas, para ya hacer toda la plataforma en lo que es R2, R3, R4, etcétera, porque ahí es donde también tenemos muchas áreas de oportunidad. La movilidad regular de los residentes nos da como resultado campos clínicos y presupuestos desaprovechados. Es decir, no sabemos cuándo, por ejemplo, un R2 de medicina interna, un R3 o un R4 se va a continuar o se nos va a ir. Vean ustedes, esto es de manera muy general, ¿no? Hasta principios de este año teníamos 22.000 residentes, 82 cursos de especialidad, de los cuales 57 son de entrada indirecta. Les decía yo ya las que avalan desde 1 hasta 78 cursos, 27 cursos de entrada directa y, bueno, los seleccionados. Esto es el IMSS, esto es la Secretaría de Salud, el ISSSTE, Pemex, los privados, y de lo que nosotros manejamos en Secretaría, este es el espacio que ocupan los institutos nacionales de salud, los hospitales generales de referencia. De toda esta gama, imaginen ustedes el cuello de botella, ¿no? Entran 6.000 y luego se abre el abanico. Sin embargo, hoy por hoy, la forma en la que están operando las unidades en Secretaría de Salud sigue privilegiando a las troncales, en cuanto al otorgamiento de campos clínicos de residencias. El IMSS, de manera muy similar, las troncales más medicina familiar, y ocupa también un lugar preponderante urgencias. El ISSSTE, las troncales, anestesia y medicina familiar. Pemex, las troncales y, obviamente, pues bueno, anestesia y radiología, pues van muy por ahí. Esta es una mirada de los institutos nacionales de salud. Plazas que nosotros, como Dirección General de Calidad y Educación, financiamos, es decir, las que financia la Federación y las que financian los propios institutos. Y ya en una mirada de cuántos residentes hay en cada uno de estos institutos, pues la verdad es que está muy congruente con todo lo que representa su capacidad y su productividad.
Se habla mucho de que no se han aumentado las plazas de residencias médicas. Las que no se han ampliado son las de ingreso al sistema. Sí se han ampliado, pero se han ampliado en expensas fundamentalmente de las de entrada indirecta. Entonces, vean ustedes tan solo en Secretaría de Salud cómo de 5.000 programaciones hemos llegado hasta 9.000. La realidad es que la ocupación ha sido de 3.800 a 7.700, ¿sí? Esto es lo que nos programan las instituciones de las sedes, pero realmente lo que se ocupa es todo esto que tienen ustedes aquí. En el caso de los institutos, bueno, el comportamiento es en creciendo, como ustedes lo ven aquí, hay un promedio de 3.200 residentes, de los que financia DGC es 1.600 y los institutos alrededor de 1.400. Sin embargo, vean ustedes cómo entre asignación y ocupación hay una brecha muy importante. ¿Qué sucede con esto? Tenemos una proporción importante de plazas no utilizadas. Esa situación de que ya está conmigo el residente y de repente me pide irse porque no dice por qué, pero sabemos que hay quienes sí abandonan de plano la residencia, hay otros que se van al ISSSTE, hay otros que se van al IMSS y los del ISSSTE se vienen para acá. En fin, esa movilidad irregular es la que nos está afectando a todos en el presupuesto. ¿Por qué? Porque si nada más entran 6.000 y queremos llenar el resto de los campos clínicos para las de entrada indirecta con esos mismos que entraron, pues obviamente a todos nos quedan huecos, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que estamos viendo en los análisis. Ahora, tenemos también problemas de deserción de las sedes, ya sea baja aceptación o retención, por todos estos problemas que todo el mundo los ha dicho, y la salida no programada, que les decía yo, en su mayor proporción es porque se nos van a otras instituciones, a entrada indirecta, pero como les digo, los huecos existen en todo ese tramo. Entonces, el que a mí se me va, a mí me llega por otro lado, en fin, siempre estamos con esos huecos. Y bueno, las otras causas por las que se van. Las residencias se siguen conglomerando, al menos en Secretaría de Salud, y bueno, lo hemos comentado con las otras instituciones, en el DF, Jalisco y Nuevo León. Todo este panorama y este análisis desde 2009 se ha venido viendo en el CEPEC. El consenso sustantivo es que hace falta la planeación de la formación de especialistas. Otras situaciones que tenemos que atender es el aumento del número de los cursos, la alta duración de los cursos, la falta de actualización del marco normativo y lineamientos específicos del sistema de residencias. Se ha dicho mucho también que formamos residentes para el ejercicio privado. Hay que revisar muy claramente el servicio social profesional. Hay una falta evidente de especialistas en las instituciones públicas, y les hablo de unidades médicas de alta especialidad, no de lugares pequeños. Se van sobre todo al ejercicio privado, y falta atención especializada en localidades pequeñas. Es difícil que los especialistas que estamos formando en el esquema que ahorita tenemos, los podemos retener en hospitales de 16, de 20, de 30 camas. Hace falta acercarle la atención especializada. Hay esfuerzos en este sentido que hay que revisar, que hay que analizar. El impacto, pues, deficiente cantidad de especialistas en servicios de salud de alta demanda, y el objetivo es priorizar la formación de especialistas de alta necesidad para los servicios. Tiene que ser con calidad y tiene que ser con oportunidad. Los pacientes, las patologías, no esperan, ¿no? Y el rezago en la consulta de especialidad y el rezago quirúrgico, pues obviamente les impacta. Los cursos de alta especialidad también son una oportunidad, hay que revisarlos, hay que ver su pertinencia, su costo efectividad y también su espacio de legalidad. Como yo les decía, sin duda, hay cursos de alta especialidad, como pudiera ser hemodinamia, que sí ameritan una cédula profesional, pero hay otros que definitivamente, pues, son prácticamente educación continua. ¿A dónde nos estamos encaminando? A privilegiar la entrada directa. Hemos visto el modelo español, ya en otra oportunidad hemos mostrado estos modelos en el extranjero, el británico, el estadounidense, en fin. Pero bueno, en esencia, necesitamos, para poder planear bien, necesitamos privilegiar la entrada directa y estimar claramente la duración
disminuir el número de especialidades, privilegiar la educación continua, es un campo que hay que retomar y se están haciendo esfuerzos en las academias en este sentido, establecer el catálogo nacional de especialidades médicas con el objeto de regular el otorgamiento de cédulas profesionales de especialistas. Esto ya lo pidió el director general de profesiones en la reunión del pleno de la CIFRUS el año pasado, lo dijo muy claro, el día que de esta mesa a mí me den la lista de especialidades a las que yo debo otorgar cédula profesional, yo me voy a ceñir a eso y ya está hecho el ejercicio por el comité de posgrado, se está sociabilizando, se sigue trabajando y bueno, obviamente fortalecer el campo de las maestrías y los doctorados. Buscamos que los planes de estudios sean estandarizados y que sean compatibles, que la inversión educativa sea rentable, que la duración de los cursos sea temporal, ¿no? Que la trayectoria escolar de los residentes sea predecible, que los cursos de baja demanda como medicina nuclear, geriatría, medicina deportiva, pues ahora que se pusieron de entrada directa, pues puedan tener alta demanda. No es la única razón por la que se bajaron entrada directa, hay toda una justificación y planteamientos en torno de cada una de ellas, y evitar precisamente los efectos adversos en las sedes. Hemos estado en contacto con un grupo de españolas que trajimos invitadas hace 2 años para hacer un proyecto de planeación a 2030. Ahorita ya están ocupadas, pero están viendo la posibilidad de acercarse con nosotros. Ustedes pueden ver los esfuerzos que ellas han hecho, están publicados en la página del Ministerio de Salud de España. Es la doctora Barcárcel y la doctora Barber. Acordar el catálogo nacional de cursos de posgrado de residencia médica, que también esto tiene que ver con el ingreso al PNCP de CONACYT, que esto fue también una participación importante que tuvo el CPEC en el desarrollo de esta nueva área de evaluación del CONACYT. También establecer la propuesta y análisis de las especialidades de entrada directa, actualizar la norma 40, actualizar la definición de curso de posgrado de alta especialidad, con todo ello una propuesta integral de reestructuración del Sistema Nacional de Residencias, obviamente con una mirada puesta en los esfuerzos que también se vienen realizando para hacer una integración del sector. Los programas académicos tienen que ser basados en competencias, por contenidos no hay tiempo que nos alcance. Seguir trabajando en esta inquietud, que se reconozca la especialidad como grado académico para todo el país, que solamente se certifiquen aquellos que hayan egresado de ese catálogo, el programa de acreditación de sedes clínicas de residencias médicas, seguir trabajando en lo que ya les decía yo del sistema nacional de residencias, hacerlo realmente un sistema de información transparente y administrado por todas las instituciones que en él participan. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muy buenos días, mi agradecimiento, igual que como lo mencionó la doctora González de Cosío, a nuestro presidente, el doctor Francisco González, de la Academia Mexicana de Educación, y a poder estar nuevamente en esta institución, el Hospital General, al cual le tenemos un gran cariño. Yo voy a hablar acerca de lo que estamos haciendo en la universidad. Si me apaga la luz, por favor. Porque entre mi frente y la luz que tengo aquí, seguramente ustedes no van a ver nada. Presente y futuro de formación, vamos a hablar de lo que nosotros hacemos en la universidad. Un breve resumen histórico para ubicarnos en lo que nosotros estamos pensando. Ya ayer lo mencionaba el doctor Vilar cuando habló de competencias. ¿Quién fue el iniciador de las residencias quirúrgicas? El cirujano Theodor Billroth en Viena, que es un ícono y un representativo de lo que debe ser un profesor por su humanismo, su calidad educativa, su calidad cultural, y con él aprendió William Halstead, quien llevó los mismos sistemas de educación a los Estados Unidos y que siguen siendo vigentes hasta el momento actual. Como lo mencionó también ayer el doctor Vilar, y esto es muy importante, antes del doctor Ortiz Monasterio, la primera parte del siglo XX, las residencias eran totalmente irregulares en su consistencia, en su duración,
en su forma, y fue hasta 1960, siendo el doctor Bernardo Sepúlveda el jefe de la división de posgrado, que se instituyó la primera residencia y la instituyó el doctor Fernando Ortiz Monasterio. Esta es la historia, tenemos 50 años de evolución de las residencias en nuestro país. Ya muchas veces se ha hablado de esto, pero yo creo que es muy importante, sobre la transición en la educación, que básicamente se basa en los cambios que estamos haciendo de una acumulación de conocimientos basados principalmente en el profesor, en el docente, a un sistema en cual el alumno es el más importante, haciéndose énfasis en el aprendizaje, pero sobre todo tratando de evitar los estereotipos que siguen siendo vigentes, lamentablemente, en la mayoría de nuestros hospitales. El alumno participa, pero no es todavía la posición que nosotros quisiéramos, con una reflexión crítica, con un aprendizaje de vida, y de esto vamos a hablar los próximos minutos. Solamente como un referente de ello, esta es una revisión en 40 hospitales en los Estados Unidos, qué es lo que está pasando en algunas especialidades. Yo hablo de cirugía porque es mi deformación, o porque a eso me dedico, soy cirujano del aparato digestivo. Veamos cómo existen razones de entrada y de salidas de nuestras residencias. Ya la autora González de Cosío habló de algunos detalles. Aquí vemos que uno de los puntos importantes actualmente de las salidas es el estilo de vida, la carga de trabajo, por lo cual hubo modificaciones en los programas de las residencias. Pero otro de los problemas que estamos teniendo, y de eso voy a hacer hincapié cuando hable de generaciones, es el estilo de vida controlable y no controlable. Nuestros jóvenes están buscando un estilo de vida controlable, quieren calidad de vida, quieren otro sistema para su futuro. Y aquí lo vemos en este trabajo, en el cual se ve cuáles son las aspiraciones que están teniendo y las residencias que más buscan nuestros jóvenes. Voy a hacer una presentación de solamente cuatro puntos de una encuesta que se hizo en el Departamento de Investigación Educativa en la facultad, en la división de posgrado, del comportamiento de lo que aprecian los jóvenes acerca de lo que se está realizando en sus unidades. Son 300, solamente traigo cuatro para que esto nos dé como un punto de referencia de por qué estamos haciendo los cambios. Sus profesores favorecen a los alumnos en el pensamiento crítico. Estaría bien si pensáramos que un 60% nos dice que sí, pero si vemos que un 33%, la tercera parte, nos dice que no, sus profesores, es un estado de alarma. Sus profesores supervisan sus actividades asistenciales. Vemos también que nos reportaron quiero hacer hincapié en que esta fue una encuesta anónima, por digital, electrónica. Entonces hubo una confianza de ellos, y la respuesta de los residentes de los 9,000, nos contestaron 3,500 de ellos. Entonces esto es una encuesta de 3,500. Vemos que también su supervisión en un 30% de sus actividades no es realizada. ¿Con qué frecuencia se discuten los aspectos éticos, que es uno de los puntos fundamentales, sobre todo en pleno siglo XXI que estamos viviendo en todas las esferas de la sociedad? Vemos también que el 45% no tocan temas éticos. ¿Con qué frecuencia sus profesores verifican los residentes apliquen los contenidos del PUEM? También es alarmante que es casi un 40% en el cual no hay una verificación de los mismos. ¿Qué ha traducido todo esto? Ya la autora González de Cosío les presentó algo que resulta verdaderamente preocupante. Los exámenes de los consejos se realizan en la época actual prácticamente a los residentes que egresan de los cursos de las especialidades. Y en el examen de cirugía general, a través de como un histórico, reprobamos al 35%. ¿A quién estamos reprobando? Al mismo consejo que no sabe examinar, a los profesores que acaban de egresar a sus alumnos, pero que de cada tres, dos pasen y uno no pase. Eso es verdaderamente preocupante. Esto es de la Academia Mexicana de Cirugía, algunos comentarios que pensamos, cómo entrenamos a nuestros cirujanos con una inadecuada selección de los profesores. Todavía son algunos los directores
los que deciden, no es por competencias, no es por calidad. El director decide quién va a ser su profesor, quién va a ser su jefe de servicio y qué va a ser su profesor en muchos de los hospitales. Los cursos de enseñanza tienen no son controlados. Los procedimientos quirúrgicos, la mayoría de las veces, son revisados sin evaluaciones adecuadas por los profesores. Y otro de los problemas más importantes es el tiempo dedicado a los residentes, a los residentes por los enfermos, o el exceso de trabajo, como sucede en la mayoría de las instituciones de nuestro país, la falta de estandarización, diferentes supervisores y una falta de continuidad en la enseñanza. Nuestros grupos son sumamente heterogéneos. Tenemos centros de enseñanza de una gran calidad, pero otros heterogéneos. Por otro lado, les presento una revisión que se hizo en el American College de Cirugía hace unos 3 años, en los cuales el presidente del Congreso le pidió a los profesores de las aeronáuticas que compararan lo que era la cirugía con esto, con la medicina. Y encontraron que había varias similitudes: decisiones rápidas, margen de error mínimo, sobrecarga de datos, fatiga, tecnología, una exigencia a la tecnología actual y una inestabilidad del equipo. Todo esto son circunstancias muy similares entre medicina y aviación. Pero ¿por qué en aviación se exige tanto a los pilotos y en la medicina no les exigimos lo mismo? En un análisis que presentaron, nos ubicaron sobre el alto riesgo en algunas de las actividades de los seres humanos. Las líneas aéreas evidentemente son muy seguras porque la mortalidad es baja. Esto está hecho acerca de esa mortalidad 90,000 del errar es humano. Entonces, nuestra profesión es de un alto riesgo. Cuando nosotros decimos a un enfermo, no le va a pasar nada, usted va a estar muy bien, no va a tener problemas, se va a operar de esto, estamos realmente diciéndole la verdad a nuestro enfermo cuando sabemos los porcentajes que estamos manejando. En esa ocasión se concluyó que lo que se requiere, y el American College lo ha llevado a tal, es una exigencia mayor en la evaluación de los profesionales. ¿Qué hacer entonces en la universidad? Este número de residentes más o menos que ingresan cada año a nuestro país, ya lo presentó la doctora González de Cosío, y ahora todavía no tenemos la cifra exacta, pero llegamos habitualmente a 9,000, es el número de nuestros residentes. Tenemos en la universidad 78 especialidades, con 554 cursos en 100 hospitales, 102, y tenemos también 267 cursos de alta especialidad con 872 alumnos. ¿Cómo cooperar? ¿Cómo trabajar con ellos? El año pasado hicimos una revisión acerca de las universidades y de las especialidades para ver la duración. Lo que acaba de mencionar la doctora González de Cosío, en la UNAM, estamos convencidos de que debemos de tratar de mejorar nuestras residencias, hacerlas más de entrada directa, minimizar lo indirecto para que optimicemos los tiempos de nuestros residentes. Este es un comparativo de algunas especialidades: anestesia, cirugía general. Vemos a México, esta es nuestra posición, vemos que hay una similitud en años, lo que tenemos que optimizar es nuestros tiempos. En el Reino Unido se dispara en los tiempos. Aquí vemos comparaciones de algunas especialidades, México es la barra azul y vemos que tenemos una similitud con algunos otros países que consideramos que son líderes en la educación. Uno de los problemas más grandes que yo veo y que fue publicado por el doctor Dudrick y que fue un estudio hecho muy consensuado por psicólogos, el doctor Dudrick en el año pasado publicó en un análisis del futuro de la educación esto, que es muy importante. Los programas de educación tienen ahora 4 generaciones, siempre hemos hablado de 2 generaciones, los viejos y los jóvenes, pero ahora no, ahora existen 4 generaciones, porque estamos viviendo más, porque tenemos más tiempo para podernos desarrollar. La primera generación se ubica arriba de los 65 años, son los tradicionales, con lealtad, orgullo a su país, trabajan bien en un sistema jerárquico y motivados por elogios verbales. Eso es una generación muy bien establecida. Y este hospital, con tanto antecedente histórico, pues tiene las 4 generaciones. La otra es de 46 a 64 años. ¿Quiénes son?
los baby boomers, los que nacieron con peace and love, empezaron con las drogas y con todo eso, esa era su juventud. Aquí tenemos, son los baby boomers, les gusta ser un corazón de un equipo, son líderes, tienen un liderazgo en delegar y otros trabajos como un equipo unido. Luego tenemos a la generación X, ahí pertenecen nuestros hijos y la mayoría de nuestros profesores están en estas dos generaciones. Crecieron con avances tecnológicos, se sienten confortables con la diversidad, pero no les preocupa la autoridad. Ustedes los ven, cambian de profesión o de lugar, cada 2 o 3 años están cambiando de empresa o de sitios. Eso es muy importante, no hay un sentido de pertenencia real en ellos. Aprecian la comunicación y sus recursos tecnológicos son muy adecuados. Y viene la otra generación que nos debe preocupar, porque esos son nuestros residentes, son nuestros alumnos en la mayoría de los hospitales. Y aquí está el fondo de muchos de los problemas de identificación con los profesores. Son una generación tecnológicamente muy capaz e inteligente, con una gran autosuficiencia, están con el iPad, están con la computadora, están manejando, están oyendo música y según ello están estudiando además. Pero tienen una cualidad muy importante, quieren calidad de vida. Tienen valores, quieren calidad de vida, siguen a un líder fuerte, pero no al que perciben como incompetente. Uno de los problemas constantes de algunos profesores dicen, no me hacen caso mis residentes. No te hacen caso porque no los has convencido. Pero este es el grupo de residentes. No se debe competir el profesor en la tecnología porque no los vamos a alcanzar. Es evidente que no los vamos a alcanzar. And on the same whimsical basis, and for the same reason, medical fashion. Our children are living in the most intensely stimulating period in the history of the earth. They're being besieged with information and calls for their attention from every platform, computers, from iPhones, from advertising audience, from hundreds of television channels. And we're penalizing them now for getting distracted. From what? You know? Boring stuff at school, for the most part. It seems to me it's not a coincidence, totally, that the incidence of ADHD has risen in parallel with the growth of standardized testing. Now, these kids are being given Ritalin and Adderall and all manner of things, often quite dangerous drugs, to get them focused and calm them. Estos son las generaciones que vamos a tener de residentes. Entonces, esto es un foco de alarma de tomar la decisión cómo los vamos a tratar. Eso, ¿verdaderamente están enfermos? No, y este sistema que acaban de ver de educación es el que va a estar en las nubes, el que vamos a bajar, ya no va a haber computadoras ni nada de eso, sino esto es lo que va a bajar y nos vamos a llegar, aprendemos y esto es lo que vamos a usar como la mejor tecnología de enseñanza todos los días. Que son estos hombres, pero además son jóvenes, pero son adultos, son autónomos, autodirigidos, tienen un gran cúmulo de experiencia por lo que han vivido, por esta modernidad en la que están viviendo, están enfocados y tienen sus metas muy bien establecidas, identifican lo que es relevante para ellos y muchas veces no concordamos con ellos y son prácticos. Eso lo dice Mari Maniscalco, que es una profesora del Hospital de las Fuerzas Armadas, el Walter Reed, dedicada toda su vida a la enseñanza. ¿Y el profesor qué tiene que hacer? Tener experiencia. Que lo note su residente, que tenga habilidades gerenciales, habilidades de cuadro, pero que sobre todo que tenga una comunicación. Y más importante, ¿con qué vamos a competir con un residente? ¿O con qué vamos a poder convencer a un residente? Que sea un modelo a imitar, que tenga valores, que tenga presencia, que tenga capacidad de decisiones. Eso es lo que esperamos de los profesores y es ahí donde yo veo el mayor problema, no en nuestros residentes, sino lamentablemente en nosotros. En el profesorado es donde veo el mayor problema. Este es un artículo muy interesante de Hafferty que nos habla de la actualidad de algunos de los profesionalismos que es de lo más importante que estamos careciendo en la época actual y lo vemos en los privados y lo vemos en los hospitales institucionales. Y no podemos soslayar eso. Y hay varios tipos de profesionalismos que debemos nosotros de evaluar, como es el reflexivo, activista, académico, y esa mezcla es la que nos permite funcionar. ¿Qué es lo que más queremos de un líder? ¿Qué es lo que más ven en una encuesta de 18 instituciones?
confianza, visión, excelencia. Eso es lo que queremos, en lo que aprecian más en los profesores. ¿Qué necesitamos como un profesor? Un profesional de la salud que sea competente, que sea un gran educador, que conozca lo que está enseñando, que sea un buen líder, que tenga una capacidad para la investigación y que tenga atributos. Tengo que convencerlo que el señor verdaderamente me representa a mí algo muy importante. Por lo tanto, consideramos que debemos de trabajar más en ¿quién? En los alumnos, sí, pero más en los profesores. Debemos valorar su estructura de liderazgo, debemos valorar su desempeño, deben ser analizados. No voy a hablar de pruebas de evaluación porque el doctor Lavalle, que todavía no lo veo por aquí, va a hablarles dentro de un momento de sistemas de evaluación educativos, pero esto es lo más importante. El profesor debe de ser evaluado permanentemente a través de un portafolio, a través de los resultados con sus residentes, a través de los resultados con el proceso en la misma institución. A través de todos estos puntos, nosotros debemos de evaluar a nuestro profesor, porque ese es el primer punto para que podamos cambiar. El segundo, ya lo dijo la doctora González de Castillo, nuestros programas están hechos medicina basada en evidencias y no en competencias. Ayer se habló de competencias en una mesa redonda y tres grandes instituciones de educación dejaron ver que todavía los programas, principalmente posgrado, no se han cambiado, así como el de pregrado recién cambió en la Facultad de Medicina, no se han cambiado. ¿Qué es una competencia? Soy cirujano, es hacer algo correctamente, y eso no lo estamos corroborando en nuestros residentes. El Consejo de Acreditación de Posgrado ha trabajado desde 1999, está por salir en el 2013 uno más de sus proyectos, pero lo va a basar fundamentalmente en estos cuatro puntos: profesionalismo, práctica basada en sistemas, aprendizaje basado en la práctica y habilidades interpersonales de comunicación. Este es nuestro trabajo en los próximos años en la educación. ¿Qué competencias? Competentes en las habilidades, en las evaluaciones físicas, en la comunicación. Ya estamos trabajando en ello en la universidad. Este es un curso en línea de ética en la clínica, de comportamiento ético, que todos nuestros residentes tienen que llevarlo en línea en tres niveles. Y vean cómo se impuso hace un año y ya tenemos a 4,700, el 50% de nuestros residentes llevando el curso, y ya un gran porcentaje lo ha pasado. Los cursos de competencia no son nuevos, existen en la evolución. El ACLS están creados y nosotros tenemos la capacidad de trabajar. Los latinoamericanos hicimos el TNT y el curso LAB desde hace tiempo. Y la simulación, que no la hemos usado, y con esto es la última parte de mi presentación, son recursos que hemos tenido desde siempre. ¿Cuáles son? Simulación en animales, en cadáveres, plásticos, maniquís y la realidad virtual. Estas son parte de sus fortalezas. En obvio de tiempo ya no voy a hablar de algunas de ellas, excepto en las aplicaciones múltiples en los maniquís computarizados, que es el futuro que vamos a trabajar, pero vamos a estar trabajando en cada una de ellas y la realidad virtual. Los defectos ya los conocen en los animales, ya no podemos, gracias a Lolita Ayala, ya no podemos manejar casi todos los animales para los trabajos de ello. En los cadáveres sigue siendo un problema, aunque ahora lamentablemente existe mayor volumen de cadáveres en nuestro país. Sin embargo, sigue siendo un problema la obtención de cadáveres. Y en cambio, modelos plásticos, maniquís computarizados y realidad virtual, el mexicano se ha ingeniado y hay modelos plásticos extraordinarios creados por cirujanos de nuestro país para poder trabajar en ellos. ¿Qué ventajas tiene todo eso? Empezamos a hablar de ellas como el final de mi presentación. La introducción de nuevos ambientes clínicos, el diseño de un equipo clínico. Ya nosotros podemos programar qué es lo que le vamos a hacer. Tengo un enfermo con un tumor en el hígado de estas características. Puedo practicar mi intervención quirúrgica a nivel digital y saber qué es lo que le voy a hacer el día de mañana a mi paciente, y no entrar a ver cómo me va, a ver cómo aparece. Esto se está haciendo en el resto del mundo y tenemos que nosotros presentarlo con nuestros jóvenes. ¿Por qué la simulación es indispensable? No es un snob, tenemos una responsabilidad política
de la falla de los modelos de tradicionales que hemos tenido. Tenemos una expectativa social, los enfermos esperan mejor calidad, con menor tiempo de entrenamiento. Tenemos una restricción en tiempos de trabajo y el médico puede estar en el simulador trabajando a horas que le convengan o que le sean posible. Requerimos mayor grupo de bases de aprendizaje. Entonces necesitamos a través de una expectativa social, responsabilidad política y una regulación profesional, el uso de otros instrumentos educativos. La cirugía de invasión mínima vino a cambiar la evolución de cirugía en todas las especialidades. No es privativa ya nada más de la cirugía del aparato digestivo. Ustedes pueden ver, los simuladores ya los vamos a tener, tenemos un centro de simulación, ya hay hospitales con simuladores. Esto va a ser parte de nuestro futuro. ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? Lo vamos a ver ahora en obvio de tiempo. Brindar retroalimentación a través del mismo simulador. Puede haber un proceso de reflexión con los profesores. Integración a un currículum, ofrecer rango de dificultades. No ponemos en riesgo a nuestros pacientes. Seguimos oyendo, ¿para qué quieres simuladores si tienes tantos enfermos? Sigue practicando en los pacientes y esto es inadmisible. Esa es la palabra, inadmisible. Tenemos resultados bien definidos, podemos trabajar en grupo y hacer análisis de esto. Los simuladores no solamente son quirúrgicos, los simuladores también son clínicos. Este es Penn State, la Universidad de Penn State, un centro de simulación completo y nosotros aspiramos como universidad al otro. Y por el otro lado es la información. Se vuelve loco un joven, 2 millones de artículos publicados por año aproximadamente de medicina. Es ciencia, el resultado y la aplicación de la ciberinfraestructura, las nubes que nos cuesta trabajo a la generación tradicional poderlo entender y qué es el futuro, cómo estructurar tanta información. También tendremos que trabajar, la universidad va a tener un centro de apoyo para organizar su información para todos los residentes en lugar de una biblioteca que se quería establecer. Vamos a tener un centro de información, de las mujeres más brillantes que existe en nuestro país, Laila Michan, que ha trabajado sobre esto y es asesora internacional. Y un ejemplo de ello es de la ciencia actualmente compartida, es cuando se publicó lo del genoma. No fue una publicación única, fue una publicación el mismo día en Nature y Science, y en una fueron 79 autores y 48 instituciones, y en otra 276 autores y 14 instituciones. ¿Qué pasa entonces? Cuando vemos un hospital en que el profesor es único, tiene a 2 personas más, y él es el único que le está dando sus clases a un alumno, eso está fuera de todo contexto. Y para finalizar, los requerimientos, esta es una presentación del Seguro Social, los requerimientos de médicos especialistas, 25 mil médicos tiene de déficit para el 2015, ya programado el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿A qué nos lleva esto? No vamos a sacar más residentes, tenemos que optimizar la calidad y el tiempo de todo ello. Y con esto concluyo. Requerimos especializaciones tempranas, una maximización de recursos de entrenamiento, crear nuevos campos de trabajo, una evaluación de competencias, con decisiones educativas, trabajar más en educación médica para ver si lo que estamos haciendo está bien hecho, para un impacto en la seguridad de nuestros pacientes. Pero lo más importante es el profesor, y yo quiero insistir en ello. Es donde está la médula de todo el cambio educativo. Si el profesor no se mantiene los conocimientos de avances tecnológicos, no vamos a poder cambiar. Ser profesor es una actitud, un deseo de servir y trascender en la vida. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación y por estar aquí presentes. Se ha estado hablando sobre cómo ingresan los médicos a las residencias, cuáles son las características de este tipo de screening para que ingresen los médicos. Se ha hablado de la parte académica. Bueno, pero ahora me gustaría hablar sobre para quién formamos médicos. A lo mejor ahorita me preguntan, bueno, ¿qué viene esto? Aquí van a ver la pirámide poblacional de México. Ya se empieza a adelgazar en la parte baja, las edades
de los niños empiezan a disminuir, ¿sí? Pero sigue siendo una pirámide. Sin embargo, en nuestra institución que es el ISSSTE, la cual yo laboro, esta es nuestra pirámide poblacional. Ya dejó de ser pirámide. Tenemos una cantidad de derechohabientes cercanos a los 12 millones y el 13.7 son adultos mayores, mayores de 60 años. Esta pirámide debe de servir de ejemplo para el resto del país. En esta circunstancia se va a ver el resto del país en los próximos 15, 20 años. Entonces, debemos de abrir los ojos porque hacia este tipo de población es a la que vamos a formar nuestros futuros médicos especialistas. ¿Sí? Vemos muy disminuida la parte pediátrica. Yo soy pediatra, ¿sí? Pero bueno, reconozco que se está disminuyendo. ¿Sí? La población en general tiene el 9% mayor de 60 años. Nosotros tenemos el 13%. Se espera que en términos generales, en 15, 20 años esté igual esta población. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Sí? Como aquí está desglosado por grupos más pequeños de edades, ¿sí? Nosotros estamos incrementando 1.5% anual en mayores de 60 años. Ahí yo los invitaría a hacer una reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de especialistas vamos a estar necesitando? Enfermedades, padecimientos crónico-degenerativos, ¿sí? Oncológicos, geriatras, que ya mencionó la doctora González de Cosío, la dificultad para formar geriatras. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a hacer una reflexión hacia qué vamos a estar formando. Y aquí hay otro ejemplo que refuerza lo que estamos comentando. La gráfica azul es 1999, la roja es 2010. ¿Sí? Son las consultas que se dieron y vemos cómo han variado en los grupos etarios. En el finales del siglo pasado, todavía teníamos una mayor cantidad de consultas en niños, adultos jóvenes. ¿Sí? Sin embargo, ya para el 2010 se nos dispara el adulto y adulto mayor. ¿Sí? A lo mejor lo ven, bueno, ¿qué quiero representar con esto? Hacer la reflexión, ¿qué estamos formando? Y la velocidad con que está cambiando nuestra población y, por lo tanto, sus padecimientos. ¿Sí? Vemos en un lapso de 10 años, ¿sí?, cómo el grupo poblacional de entre los 20 y los 44 años, pues se disminuyó y se nos disparó el mayor de 45 años, pero sobre todo el mayor de 65 años se nos disparó. Esto implica además costos en la atención médica. Nuestros hospitales están llenos de pacientes adultos mayores, ¿sí?, con médicos, sobre todo en la formación de pregrado, con deficiencias en la atención del adulto mayor. Nuestros currículums académicos en las universidades no se enfocan a este problema. ¿Sí? Y el resto de nuestros especialistas empiezan a tomarlo, ¿no?, esta situación. Aquí, haciendo un poco más énfasis sobre esta problemática. En el ISSSTE tenemos, en números secos, 14.578 médicos. ¿Sí? Y ahí está su distribución. ¿Sí? Entre anestesiólogos, médicos familiares, ginecobstetras, pediatras, cirujanos e internistas. Y aquí, en otros, están englobados los cardiólogos, los endocrinólogos, los reumatólogos, los cirujanos de tórax, todos aquellos que estamos necesitando hacia un futuro. Estamos reforzando esta situación y no estamos dando cuenta que estamos dejando la medicina especializada, por un lado, o de lo que requieren nuestros pacientes, de lado, pero sobre todo tenemos que voltear a ver a la atención primaria. ¿Qué está pasando? Estamos viendo
pacientes de mayor edad, pero con mala calidad de vida. No se les enseñó previamente a llegar a una etapa de adulto mayor con una buena calidad de vida. Entonces tenemos sobrepeso, tenemos diabetes, tenemos hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, en fin, una serie de situaciones que nos están llevando a que requiramos otros tipos de especialistas. Sí se ha ido disminuyendo el número de pediatras, el número de ginecobstetras, pero sin embargo todavía es alto el número. Recientemente estuve en un hospital nuevo que abrimos en La Paz. Nuestra unidad de pediatría está vacía. No tenemos pacientes. La unidad de ginecobstetricia igual, mientras que nuestras áreas de cirugía y medicina interna están llenas. ¿Sí? Está cambiando. Entonces, tenemos que reflexionar hacia dónde los formamos. Le digo, ya se habló cómo ingresa, ya se habló que hay que formarlos y hay que darles una formación de calidad. Ahora nosotros tenemos que hacer un alto y reflexionar qué tipo de especialistas necesitamos. ¿Sí? Y aquí todavía hay que hacer una mayor reflexión. ¿Necesitamos muchos especialistas o necesitamos reforzar la atención primaria, la medicina preventiva? Claro, nuestro modelo de atención médica es curativo. Sin embargo, nos está saliendo muy caro. Nos sale muy caro porque permitimos que el paciente se vaya enfermando, ¿sí? Y no prevenimos estas situaciones, estas complicaciones que vamos a tener. Aquí seleccioné algunas de las especialidades que atienden al paciente crónico, al paciente adulto. ¿Sí? Suman alrededor de 1,090 especialistas en todo el país. Estos son, ¿cuántos angiólogos tenemos en el país? 58. ¿Cuántos urólogos? 179 tenemos en el país. ¿Sí? Es menos del 7.5% del total de nuestros médicos. Entonces, tenemos carencias de geriatras. No llegamos ni a 3 geriatras por entidad federativa. ¿Sí? Y así lo podemos ver. Nefrología. Nefrología es un verdadero problema porque no hemos sabido educar a la población. Todos somos parte, ¿no? Finalmente, ya mencionaba el doctor Carrasco, las características de las diferentes generaciones. En la generación que está un poquito arriba de los 40, fue cuando llegaron a México cadenas transnacionales de alimentos como McDonald's, Domino's, etcétera, ¿no? Entonces fue un boom. Cuando yo recuerdo, era niño, iba uno a Estados Unidos, comía maravillado un McDonald's porque no había. Llegan a México, ¿sí? Las gentes jóvenes no se acordarán, pero los que ya tenemos un poquito más nos acordamos que el primer McDonald's que se abrió ahí por Perisur, había colas de más de 100 personas esperando para poder entrar, para poder comprar una hamburguesa. Fue el impacto, pero no solo el económico, inmediato, sino sobre la salud. Repercutió sobre la salud porque ahora estamos viendo una generación con un sobrepeso muy importante. ¿Y qué nos lleva a ese sobrepeso? Síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, aneurismas, enfermedades vasculares cerebrales, discapacidades, ¿sí? En fin, una serie de problemas renales. Entonces, ahora que estamos viendo la problemática renal, ¿sí? Y decimos, es que hay que abrir unidades de diálisis peritoneales o hemodiálisis. Nosotros en el instituto, en diálisis peritoneal, gastamos 800 millones de pesos anuales. Ahorita. ¿Sí? Hace 5 años gastábamos 400 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a gastar en los próximos años? Nuestras unidades de hemodiálisis, por más unidades que estamos abriendo, siguen saturadas.
no estamos educando a nuestros pacientes. No tenemos nefrólogos en gran parte de nuestras unidades. Hablaban también, fue la doctora González de Cosío, sobre la distribución de los especialistas. Nosotros formamos 1.500 médicos residentes. De esos 1.500, 950 están en el Distrito Federal. ¿Sí? El resto están en provincia, o sea, una tercera parte. Pero luego los queremos contratar, abrimos una unidad de hemodinamia hermosa en La Paz, no tenemos cardiólogos, no tenemos hemodinamistas, nadie quiere irse a trabajar allá. Necesitamos urólogos en Campeche, nadie quiere irse a trabajar a Campeche. Tenemos una unidad en Chetumal, que no podemos abrir la unidad de otorrino, porque no hay un otorrino que quiera irse a laborar para allá. Entonces, ese también es un punto que hay que reflexionar, la formación regional. ¿Sí? Buscar la manera de que estos muchachos que formamos los pudiéramos comprometerse a ir. Sabemos que son diferentes las oportunidades, pero tenemos que analizar qué busca el muchacho, qué busca el residente. A mí me sorprende y la verdad me desilusiona mucho saber que nuestra especialidad más solicitada en el ISSSTE es cirugía plástica. ¿Sí? En una relación hasta 300% más que nuestra segunda especialidad, que es urología. ¿Sí? Cuando uno platica con ellos, o sea, no tienen idea para qué entran a cirugía plástica, pero tienen idea de lo que mencionaba el doctor Carrasco, el modo de vida que están anhelando. ¿Sí? Son modelos que también tenemos que estar analizando, qué es lo que vamos a ofrecer, qué les vamos a ofertar a estos muchachos. ¿Por qué? Porque esta es su cronología. ¿Sí? Ahorita estamos en el 2002, están ingresando a la especialidad. La mayoría de estos muchachos ingresó en el 2005 a una licenciatura. O sea, ya llevan algunos años en la carrera. ¿Sí? Aquellos muchachos que entraron en el 2005, sus compañeros de la prepa, en el 2009 ya estaban laborando, ya estaban ganando dinero, ya empezaban a tener un estatus socioeconómico. ¿Sí? Pero ellos no, porque apenas tuvieron la oportunidad de ser seleccionados y están ingresando a una especialidad. 2015, 2016 estarán terminando su especialidad troncal. Quizá una subespecialidad en el 22 y entrarán al mercado laboral alrededor del 2022-2025. Ya estamos hablando de una buena cantidad de años. Su estabilidad, de acuerdo a lo que se dice, la alcanzarán por ahí del 2030, una estabilidad laboral y económica. ¿Sí? Para que en el 2045-2050 se estén retirando. Estamos formando especialistas para los próximos 30 años. 40, si ya queremos extenderlos. Por eso es tan importante saber qué vamos a formar. Obviamente yo doy por sentado que tenemos que cambiar la calidad, que tenemos que tener procesos de selección transparentes, pero ahora, ¿qué vamos a formar? Tenemos que reflexionar qué es lo que vamos a necesitar en los próximos años en el país. ¿Sí? ¿Y qué les vamos a ofertar a esos muchachos? ¿Les vamos a ofertar trabajo o los vamos a mandar a la calle para que ahí busquen a ver qué encuentran, ¿no? Si es que encuentran algo. Porque es drástico ver a un médico que terminó una especialidad, que invirtió 14 años de su vida, ¿sí? Que el Estado invirtió en su formación y finalmente no laboren en esta especialidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo muy importante. Tenemos que reflexionar. Estamos en un modelo de medicina curativa. ¿Sí? Muchos países la utilizan. ¿Sí? Llega el paciente ya enfermo, le damos dos, tres cajitas de medicamentos y ya, adiós. Tenemos que cambiar
o un modelo de medicina preventiva. Tenemos que salir, que es muy caro, ¿sí? La medicina preventiva es una inversión mucho mayor. En este momento nos va a salir mucho más caro. ¿Sí? Pero en un futuro, si no prevenimos, no vamos a tener dinero para solventar los gastos. Entonces, tenemos que seguir formando los diferentes especialistas. Eso los vamos a tener que seguir formando. Aún, y pongo por acá separado a los pediatras porque cada vez hay menos niños. No se van a acabar, pero cada vez hay menos niños. Pero sí necesitamos seguirlos formando. Sin embargo, tenemos que formar un médico de atención primaria bien fortalecido, que tenga capacidad resolutiva, que sepa educar, que sepa prevenir. Tenemos que cambiar nuestro modelo de atención y, por lo tanto, ese paradigma de medicina curativa a medicina preventiva con un modelo de atención así. Tenemos que saber qué especialistas debemos de formar para los próximos años. Sí, el Seguro Social maneja más o menos el 50% de la población en México, en números redondos, pero queda, nosotros manejamos más o menos el 10-11% de la población. Hay que saber también los demás, ¿sí? Tenemos que unificar todo ese sistema, ¿sí? Y saber en qué partes del país los necesitamos. A lo mejor es muy difícil convencer que ciertos especialistas se vayan a algunas zonas remotas del país. Nosotros hemos tratado de solventarlo con telemedicina. Hay ciertas especialidades que se nos puede favorecer la telemedicina. ¿Sí? Y nos ha dado muy buen resultado. Estamos dando alrededor de 130 mil consultas por año por telemedicina. ¿Sí? Yo los invito a todos aquellos que quieran ver el modelo. Creo que es algo de lo que el ISSSTE puede presumir, la telemedicina. Los invito el día que quieran, lo podemos platicar. Creo que es un modelo para tratar de subsanar las distancias y la falta de especialistas en regiones alejadas del país. Tenemos que dar, cuando el médico decide colaborar e irse a zonas diferentes a las grandes urbes, mecanismos de equidad por su distribución. No podemos estar pagándole lo mismo porque sabemos que tienen diferentes perspectivas de desarrollo profesional. Tenemos que ver la manera. Lo hemos platicado mucho en algunos estados con el, nosotros como ISSSTE, con el Seguro Social y con el y la Secretaría de Salud. Y nos llevamos a un especialista, nosotros le damos contrato en un turno, el seguro en otro y la secretaría en otro. Y entonces sabemos que va a tener un buen ingreso, va a estar todo el tiempo explotado, pero va a tener un buen ingreso seguro, porque no va a haber en algunas, en algunas localidades medicina, la posibilidad de medicina privada, ¿no? Y fortalecer, y aquí sí creo que es el grito de todos, fortalecer la formación durante la carrera del médico cirujano en la prevención y en su capacidad resolutiva. Yo no me acuerdo que me hayan enseñado mucha medicina preventiva, salvo las inmunizaciones. Sí, no recuerdo más. Entonces, tenemos que fortalecer esta formación, esta competencia. Entonces, el enfoque que quise compartir con ustedes es, ok, sabemos cómo están, cómo ingresan, cómo se deben de formar y educar estos médicos, y ahora, ¿qué necesitamos? Porque a mí llega el profesor titular de alergia y me dice, yo necesito 10 residentes, y si no me los das, no puedo trabajar. Me llega el profesor titular de cirugía plástica y me dice, yo necesito tantos. Bueno, ¿y dónde está el sustento de por qué necesitamos esos especialistas? ¿Por qué vamos a invertir como país en la formación de esos especialistas? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Dónde van a trabajar? ¿Tenemos las instituciones la capacidad de absorberlos? ¿Sí? ¿O los vamos a botar a la calle? ¿Sí? Suena crudo, pero hay que analizarlo. Hay que verlo muy bien, ¿no? Yo los invito a esta reflexión. Creo que con esto podemos dar una imagen
completa de la formación, ¿no? De los médicos residentes en el momento actual y de lo que necesitamos hacia un futuro. Gracias.